pudieran mandar al urbanito para que vean cómo nos inundamos cada vez que llueve. Existen documentos que hemos mandado a la delegación, nos contestan que está arreglado todo y puras mentiras. Y de inmediato me dirigí a una unidad habitacional llamada Ermita Zaragoza, en la delegación Iztapalapa. Lo que pasa es que cada vez que llueve, se mete el agua a nuestras casas. Es un pequeño andador donde la mayoría de casas han sido modificadas para evitar que se meta el agua de lluvia. Existe un desnivel a mitad de la cuadra, que todo el agua de los estacionamientos, por falta de barrido, se tapan las coladeras, se vuelve una laguna inmensa y toda esa agua viene para acá. Al parecer es un problema añejo que se ha ido agravando. 10 de septiembre del 2013, se inunda feamente, perdemos todas nuestras pertenencias, todos los de esta cuadra. Aunque reconocen que distintas administraciones de la delegación han intentado arreglar el problema, todo ha empeorado. El 5 de junio del 2015 se vuelve a meter el agua a nuestras casas, en la cual tenemos fotos, y la delegación no hace caso. Quiere decir que no le interesa. Incluso dicen que por una zanja que abrieron hubo un accidente. Es peligrosa, ya que el día de ayer un niño se lastimó. Si pusieran una tubería extra, puedo asegurarles que el problema se resuelve. Yo realmente no lo veo complicado. Y la verdad, la zanja sí está bien peligrosa y los chavitos corren un chorro de peligro. Ahí viene mi Twitter, ¿ya lo vieron? Pues quítese Twitter y váyase a la tubería, que ya está, nada más falta conectarla. Y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana, para quien corresponda. El ruido.